A este jugador le mostraron la tarjeta roja luego de celebrar un gol a lo Cristiano Ronaldo. Increíble. El insólito caso sucedió en la segunda fecha del torneo nacional sub-15 de la DIFÚTBOL en el departamento del Chocó, donde se enfrentaban Independientes FC contra Palenque. Todo inició en el minuto 38 en esta discutible jugada, donde el árbitro central decretó un penalti a favor de Palenque por considerar que el defensor desestabilizó al atacante dentro de la 5.50. Miren el video y juzguen ustedes. Esa jugada ya queda a criterio de cada quien, pero el árbitro no tiene repetición y para él primero le pega a la pierna y luego saca el balón. El juvenil celebró su anotación como lo hace Cristiano Ronaldo. Luego corre hasta el centro de la cancha donde lo estaba esperando el árbitro del compromiso, el cual saca la tarjeta roja y expulsa al juvenil. Es increíble que tienen toda la toma del partido, pero no tienen la tarjeta que le sacó. Ahí se ve cuando el árbitro mete la mano al bolsillo derecho para sacar su tarjeta amarilla y luego lo expulsa por doble amonestación. Pero el medio de comunicación no pone eso, simplemente pone un comentario amarillista para denigrar al árbitro. Y luego terminan la faena entrevistando al jugador, el cual nunca, nunca dijo nada. Palomeque quedó sorprendido, al igual que el cuerpo técnico y muchos de los asistentes al estadio, por la decisión del joven árbitro chocuano. El atacante juvenil se refirió al tema. Madre, hiciste un gol, abriste el marcador para tu equipo, descontaste, pero afortunadamente el árbitro te sacó roja. ¿Realmente qué es lo que pasó? Yo lo que hice fue hacer gol, celebrar, y él me llamó y me sacó la tarjeta, pero yo no sé por qué me la sacó. ¿Tú no le dijiste nada? No, señor. ¿Te golpeaste con algún jugador? ¿Te hiciste falta? No, señor. Yo apenas celebré, ahí me fui para mis amigos a celebrar allá. ¿Te quedaste sorprendido por la roja que te cometió? Sí, señor. ¿Usted cómo calificaba la actuación del árbitro? Yo la califico regular.